En los últimos años, los distintos gobiernos han establecido una serie de normas y políticas que buscan la real integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Estas son como accesibilidad a los espacios públicos, políticas educacionales, laborales, entre otras. Esta vez, en una mesa intersectorial entre el Ministerio de Justicia y Desarrollo Social, se trabaja la accesibilidad de los centros penitenciarios para las personas en situación de discapacidad, que cumplen condenas por distintos delitos. Dando más detalles, el Seremi de Justicia, Marcelo Encina. Lo que estamos haciendo es poder trabajar con las personas discapacitadas que están en situación de privación de libertad por cumplimiento de alguna condena. Y por ello es que nos reunimos el día de ayer, justamente en el centro penitenciario Nudo Uribe, para poder coordinar en primera instancia, realizar un catastro de las personas que se encuentran privadas de libertad y que están en esta situación de discapacidad a nivel regional. O sea, vimos las que estaban hoy día en el Nudo Uribe, pero queremos hacer el catastro, el levantamiento regional. Dentro de los temas a trabajar es poder establecer un protocolo de cómo se debe atender a estas personas que cumplen condenas. Protocolo que hoy en día es deficiente. Al respecto, el Seremi nos comenta. Poder generar un protocolo para poder determinar cómo se deben atender a estas personas con discapacidad y, en segundo lugar, la derivación de estas personas que se encuentran en esa condición. Es decir, por ejemplo, la necesaria evaluación que tienen que realizarse a cada uno de ellos por parte del COMPIN para poder determinar el grado de discapacidad que les afecta y con eso poder acceder a los distintos programas que tiene el Estado relacionado con esta materia. Y finalmente, con ese convenio, poder generar capacitaciones permanentes a los funcionarios que tienen una interacción directa y todos los días, ¿no es cierto?, con las personas que están en condición de discapacidad. Llevándolo a la situación local, cabe preguntarnos cómo se encuentra actualmente la nueva cárcel concesionada de Antofagasta en relación a la accesibilidad para las personas con discapacidad motora reducida. Sí, tiene algunos accesos destinados a poder acceder. Estamos hablando de un módulo especial donde se encuentra la población penitenciaria. Tiene las condiciones para poder recibir personas, están instaladas mesas con el objetivo de poder acomodar fácilmente sillas de rueda y otros dispositivos necesarios. Ahora hay que ir mejorándolo, sin duda, ¿ya? Por ejemplo, pudimos percatarnos que en esta oportunidad que hicimos esta visita resultaría de mucha utilidad tener una barra para que ellos pudieran ejercitar en los tiempos que están privados de libertad y poder recuperarse. Cabe mencionar que a pesar de que estas personas están privadas de libertad, no pierden sus derechos a llevar el tiempo que les queda de condena de una manera digna, donde no exista la discriminación por su situación.